Hola, iniciamos una nueva clase grabada de la asignatura Historia Moderna en este año 2020, año de la pandemia global de COVID-19. Vamos a repasar los temas que ya estudiamos. En este caso, vamos a ver que ya trabajamos la historia moderna, entendida como un constructo historiográfico, un constructo dinámico, y que nuestra propuesta avanza hacia una historia moderna que vaya más allá del eurocentrismo. También trabajamos las TIC, cuestión que vamos a seguir empleando y estudiando para poder optimizar justamente el estudio a través de el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahora vamos a centrarnos en los enfoques teóricos y conceptos que caracterizaron a la historia moderna de los siglos XIX, XX y XXI. De este modo vamos a avanzar en el tema 3, problemas generales de la historia moderna. Nosotros acá hemos seleccionado tres grandes problemas y en esta clase vamos a abordar el primero de ellos, que está referido a los orígenes del capitalismo. Este es un tópico que no solamente ha dado la historia moderna, sino que a su vez, al momento de generarlo, también la ha delineado, sobre todo en el siglo XX, en la segunda mitad de este siglo. Y el tema entonces lo hemos llamado de este modo: los orígenes del capitalismo, la economía mundo capitalista y el predominio europeo, la tardía gran divergencia en los desarrollos del este asiático y Europa occidental. Hoy vamos a empezar con este tema y vamos a terminarlo la próxima clase grabada. Antes de avanzar concretamente, recordemos algunas cuestiones que ya vimos. Por un lado, la periodización de Immanuel Wallenstein. Vamos a ver entonces que si seguimos la periodización de Wallenstein, en esta etapa que va de los años de 1940 a 1960 hasta los años de 1990, que son de la reestructuración epistemológica, vamos a tener tres grandes abordajes, según nosotros. Esto no quiere decir que sean los únicos, sino que son los que más han influido para definir a la historia moderna, tanto en la discusión sobre la periodización como en la discusión sobre los temas, las geografías que aborda, los tópicos que desarrolla. Estos tres abordajes nosotros lo llamamos del siguiente modo. Por un lado, el de la transición del feudalismo al capitalismo, el de centro-periferia y el de historia total. Un poco para avanzar, la transición del feudalismo al capitalismo, nos referimos al debate de Dobbs-Ceci. Centro-periferia, nos referimos tanto a los planteos que van desde la propuesta del tucumano Raúl Prebisch hasta la formulación de los teóricos del análisis del sistema mundo, cuyo referente principal es Immanuel Wallenstein. Y por otro lado, la propuesta de Fernand Braudel de Historia Total, que también podríamos llamar su propuesta de las múltiples duraciones o de la larga duración. Todos estos abordajes tienen como antecedentes para la discusión a los aportes de Adam Smith, quien hace su propuesta a fines del siglo XVIII, de Karl Marx, quien hace su propuesta durante la segunda mitad del siglo XIX, y Max, no Marx, Max Weber, quien realiza su aporte interpretativo a comienzos del siglo XX.
vamos a caracterizar un poco el clima que embebe a estas producciones. Tenemos que tener claro que, siguiendo a Mayra Espina Prieto, esta es la etapa, digamos, de consolidación de la disciplina, pero consolidación en una perspectiva que es la perspectiva de la simplicidad. Acá maduran las propuestas evolutivas, lineales y etapistas, también caracterizadas también por las formas de abordaje dicotómicos. Acá les traigo un poco para evidenciar el clima que se vive tanto entre apologistas del capitalismo que escriben y los detractores del capitalismo. El clima de época es el convencimiento de que se está en una etapa donde se evoluciona hacia algo mejor. Es decir, a ver, se evoluciona desde la sociedad tradicional a la sociedad moderna, si seguimos a Rostow, pasando por diferentes estadios, donde el último es la sociedad de consumo. Acá miren esta tabla con una lógica geográfica de países, una lógica temporal que grafica justamente cómo se va produciendo ese despegue a partir de insertarse directamente en el capitalismo industrial los diferentes países. Es así como el primero que produce el despegue con la revolución industrial es Gran Bretaña, seguido por Francia y Estados Unidos. En este caso ponen la línea más tarde Alemania, Suecia, Japón, ya a comienzos del siglo XX, junto con la URSS y Canadá, y ya en la segunda mitad del siglo XX lo hacen Australia, Turquía, Argentina, México, China e India. Este blog se llama Blog de Historia Contemporánea. Pero así como unos confían en el capitalismo, y en este caso como estamos en pleno clima de Guerra Fría y el enfrentamiento entre dos formas de organización societal, el capitalismo de Occidente y el comunismo de Oriente, el comunismo de la URSS, URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay una idea de que este es un capitalismo que va acompañado por la democracia, al punto que alguna gente confunde en este momento y entiende que el capitalismo es un sistema que propende a la democratización de las sociedades. Capitalismo y democracia son vistos como equivalentes en esta época. Esta es una confusión, obviamente, de la Guerra Fría. Pero mientras unos están convencidos en el capitalismo y que este es el fin a llegar, otros van a estar convencidos que el fin a llegar es el socialismo. Y así lo retrata Paul Sweezy cuando escribe su réplica a la obra de Maurice Bob. Dice, vivimos en un periodo de transición del capitalismo al socialismo. Y por esto, tanto Sweezy como Dobbs van a considerar muy importante estudiar la transición del feudalismo al capitalismo, porque justamente están transitando una transición, y esta transición al socialismo puede nutrirse de los elementos de otras transiciones. Bien, en este clima entonces se desarrolla lo que se va a conocer como el debate de la transición del feudalismo al capitalismo, o simplemente como el debate de la transición,
que va a tener dos actores fundamentales. Uno va a ser el economista británico, que ya nombramos, que Maurice Taub. Y por otra parte, vamos a tener el economista norteamericano Paul Tracy. Ambos van a producir sus grandes aportes durante la década del 40. Pero el libro que va a lanzar el debate justamente va a ser el libro de Maurice Daube, que va a inaugurar esta controversia historiográfica, conocida como el debate de la transición del feudalismo al capitalismo, y que va a tener influencia en Argentina y en América Latina hasta el día de hoy, por cuanto los y las cientistas sociales de la región van a escribir a esta propuesta. Bien, cuando hablamos de controversia, de debate, estamos planteándonos en términos de una discusión. Y en este caso, los principales artífices de esta discusión, como dijimos, son Dobbs y Suezi. O sea que va a ser una. Ambos son marxistas. Es decir, entonces, que esta controversia, este debate, se va a dar entre economistas que van a estudiar el pasado, economistas marxistas, angloparlante. El debate se inicia con la publicación del libro de Dobbs, que también después se va a publicar en castellano y cuya primera edición justamente va a ser Argentina. El libro se titula Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Y los temas y tópicos que aborda van a ser formativos para la génesis de la historia marxista británica, pero no solamente para la historia marxista de la isla, sino también va a tener influencia a nivel global, porque rápidamente la propuesta se internacionaliza y va a lograr múltiples adeptos en diferentes partes del globo. ¿Y por qué decimos que tiene gran influencia en la historia marxista que se gesta en Gran Bretaña? Porque justamente Maurice Daube y quienes mayoritariamente van a participar y aportar al debate de la transición del feudalismo al capitalismo van a ser los historiadores que forman parte del grupo de historiadores marxistas británicos que participan del Partido Comunista Británico que se va a disolver, perdón, en 1956. Bien, avancemos entonces a tratar de registrar quiénes son los primeros que participan en el debate. Y los vamos a utilizar acá esta publicación que compila a todos los primeros participantes que se va que, y se publica en 1963 por la revista Science and Society. Así, los grandes primeros representantes son Paul Suezi, Maurice Daube, pero también se van a sumar el japonés Takahashi, los británicos Rodney Hilton y Christopher Hill. La primera crítica a la propuesta desarrollada por Maurice Daube en Estudios sobre el Desarrollo del Capitalismo va a ser realizada en 1950 y va a ser publicada justamente por Science and Society en la primavera de 1950, junto con la contestación a la crítica realizada por Daube. En los años subsiguientes, en el 52, Yoshimiro Takahashi
va a hacer una contribución a la discusión con una réplica y comentario de Moridov en 1953, una nueva réplica en la misma época por Suezi. En el otoño van a aportar a la discusión Tony Hilton y Christopher Hill. Con esto, medianamente tenemos quienes participan de este debate de modo temprano, pero también, por ejemplo, no nos podemos olvidar de otros miembros del Partido Comunista Británico, que van a ser muy importantes al debate. Uno de ellos va a ser Eric Hobsbawm, quien va a seguir perteneciendo al Partido Comunista. Y en otro caso también lo tenemos a Edward Palmer Thompson, que va a renunciar a su membresía en el partido en una época donde hay muchísimas renuncias, por cuanto hay una crítica muy grande a la invasión que hace Moscú a Europa del Este y al estalinismo que está en su pleno apogeo. Recordemos que Stalin muere en 1952. Con esta V de Godwin, que es una herramienta para organizar la información, vamos a tratar de mostrar las principales características que tiene este debate de transición del feudalismo al capitalismo y por qué no solamente define, sino que modela a la historia moderna que se va a estudiar y que se va a enseñar en las aulas universitarias, sobre todo entre 1940 y 1990, pero que inclusive hoy, todavía, como lo estamos haciendo nosotros, tiene su lugar en la historia moderna. Bien, en la B concretamente hemos puesto las cuestiones a analizar tanto en una crítica, en una propuesta como en su crítica, ¿no? Entonces hemos planteado los antecedentes del debate, el tiempo y la periodización que proponen, las unidades de análisis que toman, los motores de la historia que contemplan, algunos interrogantes y algunas contribuciones posteriores. Como dijimos entonces, los antecedentes van a estar dados por justamente el libro de Moristov y la réplica que hace Paul Sweezy. El primero se publica en 1946 y la réplica de Paul Sweezy se escribe en 1950. Paul Sweezy es un gran admirador de Moridov y justamente en su réplica él va a aclarar que no va a ser su especificidad los temas que conoce Dov respecto del feudalismo, por tanto no son parte de cotidianidad en materia de estudios. Cuando se estudia el debate de la transición, vamos a encontrar algunas caracterizaciones que fueron haciendo justamente quienes trataron de entender y explicar este debate. Es así como surgen dos términos, el término de endógeno y el término de exógeno. Y esto va a tener que ver en la explicación sobre los orígenes del capitalismo. En el caso de Maurice Dove, la propuesta que él hace es una propuesta de entender que el capitalismo se gesta desde las raíces mismas del modo de producción feudal y del espacio donde éste se desarrolla, que estamos hablando acá
de Inglaterra. Entonces, el capitalismo es endógeno, surge de las raíces mismas del feudalismo. En el caso de Paul Sweezy, la mirada va a ser muy diferente. Paul Sweezy va a tomar entre sus antecedentes para el estudio los aportes del historiador belga Henri Girén y va a plantear entonces que el feudalismo no incide en la explicación de la génesis del capitalismo, por cuanto el capitalismo surge por una fuerza exógena al feudalismo, ¿no? Y aquí las geografías que analizan cada uno de estos aportantes al debate va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Moridó se va a centrar sobre todo en Inglaterra, ¿no? Y en el caso de Suecia, se va a Suecia, se va a referir a toda la Europa mediterránea. Ahora bien, ¿por qué esto? Esto tiene que ver con otra cuestión, que es ¿cuál es el factor que explica la disolución del sistema feudal o del modo de producción feudal? Y acá vamos a tener que esta fuerza motriz que explica este cambio, esta transformación, va a ser diferente para una y otra propuesta. En el caso de Maurice Dock, él se va a centrar sobre todo en uno de los grandes tópicos que ya había desarrollado Carlos Marx para señalar como motor de las transformaciones y de la historia. Entonces, se va a centrar en la lucha, en la lucha de clases. La propuesta de Maurice Dock concretamente va a decir que juegan un papel esencial en el surgimiento de la producción capitalista los pequeños productores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque una vez que estos se hubieran asegurado de algún modo la emancipación de los lazos feudales y de la explotación feudal, liberaron las fuerzas para poder retener una parte del excedente que antes iba destinado al terrateniente o al señor para poder desarrollarse como pequeños capitalistas, ¿no? Que ya sea dedicados a la manufactura o dedicados a la agricultura. Y acá volvemos entonces a la periodización. ¿Y cuándo se produce esta liberación de los lazos feudales que permitan a estos productores, a estos campesinos, poder acumular excedentes al punto de convertirse en pequeños productores capitalistas? Para Top, esto se va a producir con la crisis, con la crisis general del siglo XIV, que justamente va a permitir que se liberen los lazos feudales a lo que estaba atada la servidumbre. En el caso de Suecia, la propuesta va a ser diferente porque va a plantear que el motor entonces
de estos cambios es el comercio a larga distancia, es el comercio fuera de Europa, ¿no? Por eso hablamos de que el capitalismo es exógeno al feudalismo. Recordemos que en el siglo XV los otomanos van a tomar Europa, gran parte de los territorios de Europa del Este y del Medio Oriente, y de este modo se va a cerrar para los europeos la tradicional ruta para obtener sobre todo seda de China, pero no era únicamente seda. Nosotros la conocemos a esa ruta como la ruta de la seda, que ya tiene sus antecedentes en la antigüedad. Este hecho de la toma de la ruta de la seda, del corte de la ruta de la seda por parte de los otomanos, va a permitir que en Europa se produzca un crecimiento de flotas mercantes, de rivalidad de las rutas comerciales, de centralización de rivalidad en el seno de las autoridades de estos territorios y la centralización del poder en manos de los monarcas, de modo tal que se va a concretar de este modo, ¿no es cierto?, un sistema de producción para los mercados y para los mercados extranjeros. Se va a gestar de este modo entonces el capitalismo en la Europa occidental. Entonces, este comercio a larga distancia es la explicación para la disolución del feudalismo para Suecia. En el caso de Dov, la explicación va a estar dada a partir de las luchas de clases que se produce en el propio seno de la sociedad feudal, donde se va a dar una diferenciación de clases en el mundo campesino, donde van a surgir estos pequeños productores, ahora con capacidad capitalista, y que también van a luchar por los derechos de la propiedad a la tierra. Bien, una vez que planteamos esto, vamos a ver que quienes estudian este tema van a decir que Maurice Daube no contempló dos grandes interrogantes, o que no resolvió dos grandes interrogantes, que sí lo van a resolver otros aportantes al debate. El primero de esos interrogantes es por qué la transición del capitalismo se produce primero en Europa Occidental y no en otro lado, y por qué es la economía inglesa entre 1400 y 1700 la que fue capaz de ponerse al día y avanzar mucho más que otras regiones de Europa continental. Y esto también es, y por qué en el caso de Hobsbawm, va a traer otra pregunta, que es por qué la revolución industrial no se produjo en el siglo XVI y siguiendo a una etapa de crecimiento y recién se retrasó y se produjo en el siglo XVIII. Bien, en este punto vamos a ver que acá hay
Como contribución al debate está la tesis de Hobsbawm de la existencia de una crisis general en el siglo XVII. Esta crisis general habría sido la que habría ya eliminado todos vestigios de elementos feudales y liberado las fuerzas capitalistas que van a llevar, que van a lograr la acumulación primitiva para que se produzca la revolución industrial. En este sentido, la tesis de Hobsbawm va a ser muy importante para el debate de la transición del feudalismo al capitalismo y para la historia moderna, porque aquí ya hay una definición de no solamente de la transición, sino también de lo que abarca esa transición, ¿no? Entonces, queda muy claro que esa transición del feudalismo al capitalismo tiene una etapa que va de los siglos XIV al siglo XVIII. Y un elemento importantísimo para explicar la transición es un tópico nuevo, que es esta tesis de Erik Hobsbawm de la existencia de una crisis en el siglo XVII que elimina los vestigios del feudalismo en Europa occidental. Para leer los aportes de Erik Hobsbawm van a estar los aportes de Rodney Hilton. Rodney Hilton va a dialogar directamente con la propuesta de Maurice Dow. Y en este sentido, Hilton va a estudiar el movimiento de liberación de los siervos inglés de 1381. Y va a demostrar ya esto que planteaba Maurice Dow, que justamente un nuevo grupo de campesinos enriquecidos, los yeoman, son los que van a llevar adelante esta transición del feudalismo al capitalismo. Y en este punto podemos decir que quienes motorizan justamente el capitalismo van a ser estos campesinos que van a lograr apoderarse de excedentes y llevar adelante la producción capitalista, ya sea en la agricultura o ya sea en la manufactura o lo que como se la conoció la industria a domicilio. Tras esto, se va a desarrollar una amplia migración de campesinos hacia las ciudades, porque en esta acceso parte de los yeomen a la tierra, muchos van a quedar sin tierra y van a tener que conseguir su subsistencia como jornaleros en las ciudades vendiendo la fuerza de trabajo. Y aquí permítanme decirles algo que no les planteé al inicio. De este modo, entonces, el feudalismo se identifica con la servidumbre y el capitalismo, por el contrario, se distingue por la extracción de mano de obra a través de un mercado libre, ¿no? Y la mano de obra pasa a ser mercancía que se vende en este mercado. Bien,
Avancemos entonces. Con esto damos por finalizado. Y avanzamos entonces hacia los teóricos del análisis del sistema mundo. Acá voy a tomar algunas de las influencias que considero intervienen en la formulación de Immanuel Wallerstein. Considero a partir de haber leído tanto a Wallerstein como con su propuesta y a los estudiosos de los teóricos del análisis del sistema mundo. Uno de los primeros grandes aportes va a venir del historiador francés, Fernand Braudel. Fernand Braudel va a ser reacio a trabajar en esta idea de formaciones nacionales, o sea, en esta lógica nacional, el capitalismo, el feudalismo en Inglaterra o en Francia, sino que va a tener una mirada mucho más holística y va a elaborar conceptos para esto. Él va a entender que hay sistemas mundo, imperios mundo, economías mundo, que van a ser definidos de este modo en la medida de su interrelación económica y también de la existencia de una autoridad política. Así, por ejemplo, el sistema mundo se va a caracterizar por que no existe una única autoridad política, a diferencia del imperio mundo, donde existe una interrelación económica entre las regiones, a esa interrelación política se le va a sumar justamente una única autoridad, a esa interrelación económica, perdón, se le va a sumar una única autoridad política. Braudel rechaza el planteo de los teóricos de la transición del feudalismo al capitalismo y de los aportes de este debate, y él se va a inclinar por la existencia de diferentes temporalidades sociales o diferentes duraciones: la larga duración, la media y la corta duración. Para Braudel, los acontecimientos que son la parte, la superficie, por ejemplo, la punta del iceberg, solo se explican por esa larga duración, que es todo el iceberg que se hunde, por ejemplo, en el mar, para tomar una metáfora más gráfica. Es decir, la larga duración es lo que explica la mediana y la mediana duración y el acontecimiento. El capitalismo es justamente un fenómeno de larga duración, ¿no? Que se inicia ya en 1400. Para Braudel, el capitalismo es un sistema de antimercado. En el libro que recopila las conferencias que el historiador francés dicta en Estados Unidos al ser invitado por Immanuel Wallerstein, Braudel va a hablar de dos tipos de economía, una economía A y una economía B. La economía A para Braudel es una economía que se caracteriza por ser de pequeños entre espacios cercanos, una economía que no busca lucro, a diferencia de la economía B, que es una economía de larga distancia que busca lucro, y esa para él es una economía de antimercado, es la economía propia del capitalismo. Y ya lo que plantea Braudel es muy importante por los tiempo en que lo hace, donde él dice el capitalismo es monopólico por
por su propia definición. Los teóricos del análisis del sistema mundo, Wallenstein concretamente, se nutren en este aporte de Braudel y en estos conceptos de economía mundo. A estos aportes van a sumar lo que se está gestando en ese momento en América Latina, que es la teoría de la dependencia y todas las contribuciones que va a hacer el economista tucumano Raúl Prebisch, quien recuerden es el impulsor de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Prebisch va a aportar a los conceptos de centro-periferia. Y en este sentido son dos conceptos relacionales. Es muy importante para la propuesta. ¿Por qué? Porque se va a plantear centro, hay una relación entre el centro y la periferia, y esa relación es de desigual, es una relación de desarrollo desigual. ¿Por qué? Porque la periferia produce las materias primas para un centro que las industrializa. En la medida que esa relación se mantenga, se va a mantener la dependencia. Por eso es que Prebisch, la segunda mitad del siglo XX, ¿qué es lo que va a proponer para el desarrollo de América Latina? Va a ser la industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, estos conceptos de centro-periferia van a ser también tomados por Wallenstein en su propuesta. Finalmente, otro de los grandes aportes es el de el economista austriaco Karl Polanyi, quien va a plantear que existen distintas formas de organización económica. Una forma es la reciprocidad, que se da entre iguales, la redistribución, por ejemplo, la lógica del feudalismo, la que se da entre un centro y quien distribuye, por ejemplo, podríamos pensar en el feudalismo en el Imperio Incaico, y finalmente el intercambio de mercado y la economía de mercado, donde ya estamos hablando de que el mercado se convierte en la forma en que nosotros, la humanidad, obtiene los servicios y bienes que necesita. Lo interesante de Polanyi es que muestra que el capitalismo no es un resultado natural de la evolución, sino que es una transformación forzosa que se da en el siglo XIX, una gran transformación, como dice él, producto justamente de una elaboración propia de la sociedad del siglo XIX. Entonces, con estos planteos va a tomar forma esta propuesta de Manuel Wallenstein, que va a tomar luz en una serie de libros, en una tríada, son tres concretamente, que el primero se publica en inglés en 1974. Concretamente, ya entonces, con la obra de Wallenstein, se va a afirmar la idea inicial de Paul Sweezy. Porque, a ver, si nosotros tomamos en cuenta esto que veíamos en el debate de la transición del feudalismo al capitalismo, se va a canonizar en este sentido o se va a sacralizar una
discusión teórica que se va a mantener hasta el día de hoy. Si el capitalismo surge en la órbita de la transformación en la producción que se da a través de la lucha de clases en el feudalismo, o se da en la órbita de ese comercio a larga distancia, es decir, en la circulación que nos propone Suecia. Entonces quedan como dos esferas contrapuestas, propias de la lógica de la simplicidad de la época, o se trata de una propuesta centrada en la producción o de una propuesta centrada en la circulación. Esto que queda planteado y discutido ya en el debate de la transición del feudalismo al capitalismo va a ser fortalecido con Wallenstein, quien va a afirmar las ideas de la propuesta por Suezi y el hecho que es el comercio a larga distancia y la conquista que se da de los territorios americanos, lo que van a permitir la emergencia del capitalismo, un desarrollo desigual entre el centro y las periferias. En el caso concreto, que es lo que ustedes van a leer en ese capítulo que les proponemos de Wallenstein, es justamente cómo en el centro de Europa se van a dar las formas capitalistas, como por ejemplo el trabajo asalariado, mientras que en las periferias, que abastecen de materia prima, Wallenstein propone periferia y semiperiferias, por ejemplo, periferia territorios americanos, semiperiferias, Europa del Este, se van a reforzar otras formas de organización del trabajo, como por ejemplo la servidumbre en Europa del Este, una servidumbre que se va a dedicar a través de la servidumbre a agrícola, a producir alimentos justamente para esta Europa, este centro desarrollado. Y en el caso de América, por ejemplo, se van a dar desde arrendamientos hasta el trabajo esclavo, como vemos en lo que es el sur de los Estados Unidos actuales, o perdón, 13 colonias también, ya en los territorios conquistados, permítanme expresarme mejor, en los territorios del actual Estados Unidos conquistados por Inglaterra, pero también por Francia y parte de la península de Florida y California por los españoles. Entonces, y en el Caribe también se van a dar, por ejemplo, también en América Latina, formas de esclavitud que van a caracterizar entonces a la periferia. De este modo, Wallenstein va a redefinir la unidad de análisis, porque Wallenstein ya con esta propuesta que abreva tanto en Rodel como lo que podríamos decir Previs y Polanyi, va a plantear que las formaciones nacionales son un obstáculo epistemológico y va a proponer que la unidad de análisis entonces sea el mundo. Si nosotros volvemos a a las clases anteriores, podemos decir que todavía la propuesta de Wallenstein está enfocada desde una mirada eurocéntrica, porque mira
el proceso de desarrollo de este sistema mundo desde Europa. Esto después, sin abandonar esta perspectiva de la circulación, va a ser revisitado por lo que hemos llamado en algún momento la Escuela de California o los teóricos de la Gran Divergencia, que ya vamos a estar después del 2000 en adelante. Bien, ¿qué es importante para nosotros que hacemos historia moderna desde la propuesta de Wallenstein? Que Wallenstein primero, ya en este punto, tomando lo que veíamos que con los aportes del norteamericano Thorndike, se quiebra totalmente la idea de una historia moderna europea, ¿no? Si bien Europa es el centro gravitante de que explica ese centro gravitante la dinámica de la periferia, ahora para explicar la historia moderna hay que también tomar la periferia. Entonces, la historia europea empieza ya con la propuesta de Wallenstein a hacer una historia del mundo, de este sistema mundo. Y para Wallenstein, el capitalismo es un sistema histórico que justamente se origina en el siglo XVI. Y acá hay otras propuestas que ya vamos a trabajar en la clase que viene, como por ejemplo la de Ander Gunder Frank, que entiende que no se trata de un sistema histórico que comienza en el siglo XVI, sino en los milenios anteriores. Muy interesante la propuesta de Gunder Frank y la influencia que va a tener después, posteriormente. Pero eso ya lo vamos a abordar en la próxima clase grabada. Bien, con esto entonces vamos a terminar estos dos grandes aportes para entender los orígenes del capitalismo que trabajamos hoy. Por un lado, los por los teóricos del debate de la transición del feudalismo al capitalismo, mejor dicho, el debate de la transición del feudalismo al capitalismo, y por otra parte, los teóricos, esto sí, así se llaman concretamente, así se autodenominaba Wallenstein, los teóricos del análisis del sistema mundo. Son dos propuestas diferentes, van a tener un impacto muy grande en los estudios de historia moderna. Y a partir ya de la emergencia de la propuesta de Wallenstein, vamos a ver que mucha de la literatura va a ascribir, por ejemplo, a la propuesta del debate de la transición del feudalismo al capitalismo, o otros van a ascribir a la propuesta de los teóricos del análisis del sistema mundo. Ustedes van a tener que revisar entre los manuales que tienen para leer, por ejemplo, dónde se plantean historiográficamente estos manuales. Bien, ¿cómo he hecho yo para reconstruir este tema? Por un lado, he tomado la propuesta de Wallenstein. Acá también he tomado, que no está acá en la bibliografía, pero sí está en mi memoria, algunos trabajos hechos sobre justamente sobre Wallenstein en la revista Journal sobre Journal de Global History, que toma estos trabajos. Y después he trabajado con este texto de Hans Medick, también un historiador marxista, y es muy interesante porque el libro lo escribe, el capítulo, perdón, lo escribe en el año 1981, y desde allí mira justamente
la transición del feudalismo al capitalismo y cómo se da y se renueva el debate. Porque acá me estoy olvidando de algo, que el debate de la transición al feudalismo al capitalismo se renueva con los aportes de Robert Brenner, quien en 1976 va justamente a hacer una publicación que renueva el debate, ¿no? Y toma los aportes de Dobbs, pero también va a tomar algunas de las críticas que se hacen. Un poco para adelantar lo que vamos a trabajar la clase que viene, a diferencia de Hilton, Brenner va a entender que el actor de la transformación o el protagonista de la transformación y de la génesis del capitalismo no es este capencino acomodado que nos hablaba Hilton, sino es el son los aristócratas. Esto ya lo vemos la semana que viene. Por otro lado, tomé este trabajo de Stephen Epstein, que habla sobre Tony Hilton, pero que da mucha información que tomamos para justamente trabajar esta transición del debate del feudalismo al capitalismo. También está esta reseña de Román Giorgáez sobre el libro de Hilton, que la hace en la revista La Facultad de Derecho de la UNAM y la escribe en el año 1980. También hay otra cosa que debería haber aclarado, que al primer debate que participan Takahiro, Hilton, Hill y Suezi, obviamente Dobbs, va a surgir un nuevo libro después que va a ser compilado justamente por Rodney Hilton. Y así se van a incorporar miembros que están tanto fuera del marxismo como marxistas, pero fuera del Partido Comunista Británico. Por último, esta obra de Andrew Liu, Producción, Circulación y Acumulación, las historiografías del capitalismo en China y en el sur asiático. Esto es muy interesante porque es una mirada tanto de la propuesta de Wallenstein como de la propuesta del debate de la transición, pero descentrada de Europa y pensada desde de los aportes y contribuciones de los historiadores chinos, sobre todo chinos e indios. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Espero que haya sido clara y si tienen alguna duda, por favor, comuníquense en cualquier momento. Cuando ustedes tengan esa duda, conmigo a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y recuerden que para la próxima clase tienen que avanzar en las lecturas de Immanuel Wallenstein, el capítulo que hemos seleccionado y el capítulo 24 de la obra de Karl Marx.